¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Son las 5 en punto y estas son las noticias. El gobierno de la República ha invertido en los últimos 5 años en Tlaxcala más de 5 mil millones de pesos en infraestructura carretera para que la entidad potencialice su economía al estar mejor conectado con el resto del país. La directora del Centro SCT, Hortensia Martínez, destacó que han sido diversos los proyectos como el libramiento de Tlaxcala y la modernización de la carretera que une a 2 ciudades industriales en beneficio de habitantes de 5 municipios. Con las precipitaciones pluviales que se han registrado en los últimos días en el estado de Tlaxcala, se prevé un panorama alentador para el agro tlaxcalteca, ya que las siembras se han visto beneficiadas y con ello una producción alentadora, dijo en entrevista el presidente de la Central Campesina Independiente, Claudio Flores Espina. Con el objetivo de verificar que los lotes de venta de autos no comercialicen vehículos de dudosa procedencia o extranjera, la Profeco realiza inspecciones para que cumplan con la Ley Federal de Protección al Consumidor y las normas oficiales. Hasta el momento, 10 establecimientos fueron suspendidos por la falta de acreditación. La karateca tlaxcalteca Karen Casalrosas quiere regresar a la selección nacional y cumplir con los procesos para acudir a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Quien fuera convocada por la Federación Mexicana de Karate y Artes Marciales para representar al país en el torneo Open de Las Vegas en el pasado mes de abril, se alista para acudir al torneo nacional puntuable para el primer selectivo. Durante su intervención en la reunión de alto nivel para la salud de la mujer, la niñez y la adolescencia, que se realiza en el Presidencial Palacio de la Moneda en Chile, el secretario de Salud de México, José Narro Robles, subrayó que la salud en México es un igualador social y que sin una población sana no se puede tener un país productivo. Luego de 5 días de festival, el sol volvió a las calles de Montreal y con él, cientos de personas que desde temprana hora se pasearon en bermudas y gafas por foros del Festival Internacional de Jazz, que lucieron llenos y animados toda la jornada. Por la tarde, desde la esquina de Clark, el grupo mexicano Villalobos Brothers alzó la voz para pugnar por la memoria de los pueblos. Hasta aquí la información. Les recuerdo que a las 20 horas tenemos más información en la tercera emisión de Ahora Noticias. Gracias, buenas tardes. We'll be right back.